todos. Mi nombre es Javier Viloria Escobar. Soy graduado del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Magdalena, joven investigador de Colciencia y miembro de los grupos de investigación Organización y Empresa y Grupo de Investigación y Gestión de las Organizaciones. Participo como asistente de investigación en el proyecto de investigación Caracterización del Perfil de los Docentes de los Programas de Administración de Empresas y sus competencias para la docencia en la región Caribe. Es un proyecto de investigación que desarrolla nuestro programa de administración en convenio con el programa de administración de la Universidad Confenalco de Cartagena y que se ejecuta en el marco del ASCOLFA, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Administración de Empresas. Con este proyecto de investigación lo que queremos es hacer una caracterización tanto del perfil como de las competencias que tienen los docentes en los programas de administración. Estamos haciendo como una identificación inicial de cuáles son sus características sociodemográficas. Luego hacemos una identificación de las percepciones que tienen los estudiantes sobre la calidad de los docentes y asimismo los docentes también evalúan como sus prácticas de gestión en el aula. Y finalmente lo que hacemos es una comparación entre lo que consideran los estudiantes y lo que consideran los docentes en términos de competencias para las clases. Y ahí miramos cuáles son como las posibilidades que existen de mejoramiento en este sentido. En términos generales, lo que se busca es que el proyecto contribuya de forma significativa al mejoramiento de los procesos académicos y la calidad de los programas de administración en la región Caribe y especialmente nuestro programa de administración de empresas de la Universidad de Magdalena, que actualmente se encuentra en el proceso de renovación de su acreditación. Entonces, a través de estos procesos y de liderazgo desde nuestro programa, de estos procesos investigativos, posicionamos al programa no solamente en el contexto local, sino también a nivel regional. Hola, mi nombre es Angélica Guzmán, soy estudiante del programa de Administración de Empresas, curso séptimo semestre y hago parte del semillero investigación del programa. Ingresé en el semillero en quinto semestre. Actualmente participo en el proyecto de caracterización del perfil docente y en el desarrollo de las actividades de recolección de información de las universidades que se encuentran asociadas con ASCOLFA Capítulo Caribe. A partir de los resultados obtenidos en las distintas universidades, realizaré mi trabajo de grado únicamente con los resultados de las universidades de Barranquilla. La experiencia en el semillero ha sido muy gratificante, he mejorado aspectos como la redacción y la recolección de información. Por eso invito a todo aquel estudiante que le guste investigar a que haga parte del grupo del semillero de investigación. Buen día, mi nombre es Dayana Cárcamo. Soy estudiante de séptimo semestre del programa de Administración de Empresas. Actualmente hago parte del semillero de investigación de mi programa. Mi trabajo en el semillero consiste básicamente en recolectar información y a partir de los resultados obtenidos de esta investigación realizaré mi trabajo de grado. Ser semillerista para mí ha sido muy importante debido a que he aprendido a investigar y aportar mi grano de arena en el campo de la administración. Quisiera invitar a todos los estudiantes del programa de Administración de Empresas, a los cuales les apasiona la investigación, a que hagan parte de nuestro semillero. Hola, soy Jesús Osorio, estudio Administración de Empresas. Actualmente me encuentro ejecutando un proyecto de investigación de este mismo programa. Nos encontramos realizando una encuesta en toda la región Caribe. Actualmente hago séptimo semestre, me gusta lo que hago. En este programa me han prestado todas las ayudas para desarrollar mi investigación. En este momento nos encontramos ejecutando un proyecto que me aportará muchos conocimientos para poder generar mi tesis de grado. De igual manera, a mis compañeras y compañeros que están ejecutando y están apoyando esta importante labor. Así como yo puedo desarrollar mis estudios y progresar en la parte académica, de igual manera te invito para que hagas parte de este proyecto. Cordial saludo, mi nombre es Luis Francisco Miranda. Yo soy egresado del programa de Administración de Empresas y actualmente soy miembro del grupo de investigación en gestión de las organizaciones. Hago parte del proyecto de caracterización del perfil del docente de administración y sus competencias para la docencia, ejerciendo el rol de co-investigador. Las actividades que desarrollo en el marco del proyecto son la potenciación teórica de las categorías o variables de estudios y el análisis y procesamiento de la información. También apoyo las actividades relacionadas con la salida de campo que se desarrolla en el marco del proyecto. Este proyecto es una réplica del proyecto que se realizó en 2014 por el capítulo Bogotá y hemos decidido hacerlo en la costa Caribe porque no se ha realizado un estudio similar en esta región del país. En el marco de las actividades del proyecto estamos visitando a los 27 programas que hacen parte de ASCOLFA Capítulo Caribe.
Las competencias que estamos indagando se relacionan con el rol del docente y su posición, las actividades de investigación y extensión, así como el diseño de cursos y la evaluación dentro del aula. Pero bueno, vale la pena aclarar que las actividades que se desprenden de este proyecto no solo se relacionan con la mera identificación de esas competencias, sino que también se deriva una serie de productos académicos como libros y artículos científicos, y sobre todo nuestro mayor aporte es en el tema de formación de capital humano. De hecho, hay varios chicos que se han vinculado, varios estudiantes de administración de empresas que se han vinculado como semilleristas en el marco del proyecto y que van a desarrollar su trabajo de grado a partir de los resultados de este proyecto de investigación. No me queda más que invitar a todos aquellos estudiantes que se sientan interesados por el tema de investigación a que hagan parte de nuestro semillero. Manejamos diversas líneas de investigación como finanzas, mercadeo, responsabilidad social, gestión organizacional, entre otras. Agradezco pues a todas las instituciones que hacen parte de este proyecto y que de una u otra manera pues han fortalecido el ejercicio de nuestros investigadores.